Bueno, les saluda a su amigo el Inquisidor. Hoy les voy a enseñar la segunda parte de cómo hacer un todo en uno. Para esto ya les había dicho antes que iba a hacer un todo en uno CS4 Adobe. Muy bien, primero checamos que ya tengamos nuestro material listo. Todo esto, nuestro programa, nuestros parches y listo. Ahora vamos y abrimos el Autoplay Media Studio, que este ya lo deben de tener hecho. Tener instalado, digo. Y esperamos a que se nos abra. Y creamos un nuevo proyecto del tamaño de nuestra imagen. Si lo queremos más chico, lo pueden hacer. Ahorita les voy a enseñar cómo. Les recuerdo de nuevo que los links de descargas de las imágenes, de los logos de Adobe y el pack de parches, el Autoplay Media Studio, van a estar en la descripción del video. Yo abro un proyecto que yo ya tenía. Bueno, no he empezado, pero ya lo hice. Ustedes nada más le crean por crear proyecto nuevo en blanco. Yo ya lo tengo así. Para cambiar el tamaño se van aquí en Centrix y aquí le pueden editar el tamaño. Ok. Vamos a nuestras de estas. Lo que es más seguro hacer, no le pongan aquí y añadir imagen, no. Se van a sus documentos, a la carpeta de Autoplay Media Studio. Aquí en proyectos, en CD-ROT y en Autoplay, y aquí les salen todas las carpetas que tienen. Pues lo que vamos a hacer es aquí en documentos. Voy a copiar estas imágenes. Digo, estos los programas. Y los voy a pegar acá. Esto va a llevar tiempo. Así que esperemos. Una vez que hayamos terminado de copiar nuestros archivos, igual lo vamos a hacer con las imágenes. Que es información, inicio, programas, control C. Imágenes. Control B. Bueno, y una vez que hayamos tenido todos nuestros documentos metidos en la carpeta del documento de Autoplay Media Studio, abrimos un nuevo documento, bloc de notas, y escribimos esto. Ok. Todo esto. Una vez hecho, lo guardamos en la carpeta Docs de nuestro documento de Autoplay Media Studio. Muy bien, listo. Como van a ser cuatro
programas y tres otras, la de información, instalación e inicio. Aquí creamos, ponemos no, add. Listo, ya no están nuestras páginas. Primera página, pues, va a ver la de inicio. Nos vamos a propiedades. Con el otro clic le damos aquí, propiedades, imagen, buscar. Y aquí le damos mi proyecto, o sea, mi proyecto. Buscamos inicio. Como ya les había dicho, yo que la iba a mejorar. Esta es la que salió. Ustedes la pueden mejorar o en hacer varias cosas. Ahora nos vamos a la siguiente. Imagen igual. Ya lo va a sacar en mi proyecto. Y es de programas. Aceptar. A tercera. Propiedades. Igual. Hacemos lo mismo con todas. Pero en un orden. Va a ir inicio, programas, información. Y aquí ya van a ir los programas de Adobe. Checamos aquí en la 2 cuál va primero: Photoshop, después va Flash, Dreamweaver y ahí el último: Fireworks. Ok, propiedades de nuevo: Photoshop, aceptar. Va Flash. Muchos lo que hacen es hacer las plantillas aquí. Eso está bien, pero se descontrola. Por ejemplo, mueves algo y se te mueve otro botón, y por eso yo hago las imágenes ya como plantillas. Y ya, por último, doy aceptar. Doy salvar. Muy bien, ya lo tenemos así. Ahora nos vamos a la página 1 y vamos a hacer los botones. No le damos en botón, le damos en insertar imagen, mi proyecto, le damos en botón. Esta imagen la pueden hacer creando un documento en Photoshop 200x50 con relleno blanco y en relleno, que está abajo de opacidad, le ponen en 0 y ya se hace transparente. Listo. Por ejemplo, ponemos una aquí. Presionamos Control C y Control V para que se duplique. Y así hacemos varias para llenar toda esta. Muy bien. Control C, Control V. Hacemos lo mismo con todas. Con las otras hojas, que páginas, digo, no van a ser lo mismo. Ahorita les voy a enseñar por qué. Muy bien, hacemos esto. Y le damos sus propiedades. Por ejemplo, en nuestra insignia podemos poner que nos abra una web o una web, nuestra web, por ejemplo. Le damos doble clic.